Buenos días nuevamente. Hoy vamos a continuar con la unidad 5, pero la parte 2. En esta unidad, digamos que ya nos van quedando cositas que de alguna forma he anticipado en algún otro momento, pero que ya llega el día de que veamos algo, ¿no? Entonces, básicamente, hoy vamos a hablar de conexión con televisiones vía protocolo de LNA. Veremos que también se pueden conectar con impresoras. Contaré un poco qué es la conexión con una impresora y el próximo día nos traemos una impresora o vamos a la otra sala y vemos cómo funciona allí con una impresora. Vamos a ver algunas cosas que nos pasan con las fotos y las cámaras y la música. Y bueno, y luego retomaremos otra vez el Bluetooth para que hagáis alguna prueba y alguna cosa que se puede hacer con ellas, como transmitir ficheros o entre dos equipos, lo cual nos dará acceso a otra cosa que se llama NFC, que es la forma de que dos teléfonos, digamos, que tengan esta capacidad o esta posibilidad, si los pones juntitos, se pueden enviar entre esos dos. Es muy parecido el funcionamiento al Bluetooth y se pueden enviar fotos, ficheros, música de un teléfono al otro sin hacer uso ni de la Wi-Fi, ni de los datos, ni de nada. Pero, para, bueno, los dos, si no tiene tu teléfono Bluetooth, no puedes activar el Bluetooth, y si no tiene NFC, no puedes activar el NFC. Este NFC, ¿dónde se empieza a usar? Pues habréis visto que ya hay teléfonos que la gente se los pone, bueno, aquí en España todavía no lo he visto mucho, pero en algunos sitios ya llega la hora de pagar, entonces acercan el teléfono a una cosa que tiene el comercio y entonces va y paga, ¿eh? De hecho, hay aplicaciones de bancos que ya tienen esta posibilidad, pero claro, el teléfono debe tener el dispositivo NFC para poder hacerlo. Si no lo tiene, no lo puedes hacer, ¿no? Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar. Como la primera cosa es las conexiones DLNA, aquí entramos en qué televisor tenemos. O sea, para que tengan este protocolo los televisores, básicamente cuando te has ido a comprar un televisor de última generación, digamos, de los que tienen que tener el protocolo DLNA permitido, que suelen ser los televisores que llaman Smart Television. Cada vez que te compras un Smart, prácticamente todos esos tienen incluido este protocolo. Puede ocurrir que el televisor no tenga este protocolo. Hay componentes que se pueden comprar en los hipermercados, vamos, en las tiendas normales, desde un hipermercado hasta tiendas más especializadas, hay cosas que se llaman TIMO, Chromecast, o hay varios dispositivos de estos, y lo que se hace es que ese dispositivo se pincha en un puerto HDMI que tenga el televisor, y conectándose a la wifi de casa puede empezar a tener la posibilidad de hablar el protocolo DLNA y que tú hagas las cosas que te va a permitir el DLNA. ¿Qué cosas pretendemos hacer con este sistema? Lo que pretendemos hacer es poder mandar un vídeo, una foto o la música, pues de mi teléfono al televisor sin cables. Ese es el tipo de cosas que nos deja hacer este protocolo dentro de las televisiones. Si el televisor tiene el DLNA, suele ser ya fácil empezar, ¿no? Veréis que vamos a hacer varias pruebas. Si yo me conecto al YouTube y estoy viendo un vídeo y le digo al YouTube, mándamelo a una pantalla, y el televisor está encendido y tiene el protocolo de DLNA y están todos conectados a la misma Wi-Fi, daros cuenta de todos los IEs que he puesto, el vídeo que yo estaba viendo en la televisión lo va a enviar y en el teléfono lo va a enviar a la televisión para que lo veamos. Esa es una opción fácil. No tienes que cargar programas extras, no tienes que hacer nada y está todo básicamente entre el YouTube, la Wi-Fi y el televisor.
Pero si yo quiero mandar una foto o quiero oír mi música del teléfono en el televisor, el YouTube ese no me deja hacerlo todo eso, para lo cual tengo que buscar una aplicación que me facilite el enviar fotos, vídeos y música de mi teléfono al televisor. Vamos ahora a jugar con estas dos o tres opciones. Esto se puede todavía rizar más la cosa, ¿no? Pero no quiero entrar en eso. Ahora vamos a entender primero cómo hacemos un envío de una cosa y vamos a ir escalando el problema, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer la primera cosa, que es ir al YouTube, ¿eh? Yo busco, tengo un teléfono normal, mi teléfono está conectado a la wifi que tenemos aquí, el televisor, que tiene wifi también, está conectado a la misma wifi, con lo cual todos estamos en la misma wifi. Yo os he dicho que la primera opción fácil es coger el YouTube. Se me abre aquí el YouTube, yo qué sé, y estoy viendo este vídeo. Espera. ¿Veis? Que ya él me quiere presentar un vídeo, y aquí aparece una pantallita radioactiva, porque tiene... Se ve como si fuera la wifi, ¿verdad? Eso quiere decir que yo quiero mandar lo que estoy viendo en mi móvil a una pantalla. Le doy a la pantalla, le doy ahí a la pantalla, a ver si quiere hacer algo. Bueno. Espera, ahí, ya, bueno, espérate que me quiero ir para atrás, para ahí, bueno, a ver si me sale. He dicho que yo quiero mandar, bueno, puede ser que el teléfono no lo sepa hacer, pero vamos, en principio casi todos lo pueden hacer. Me voy a YouTube, entro en YouTube, ¿veis? Aquí, a ver, aquí voy a YouTube, entro en YouTube y yo selecciono un vídeo, lo que quieras ver, ¿no? Cuando he seleccionado el vídeo, estoy viendo el vídeo y estoy en YouTube, aquí me está apareciendo, controlado por el YouTube, me está apareciendo una serie de cosas en la pantallita de arriba. Si me aparece la pantallita radioactiva, quiere decir que este es capaz de hablar en DLNA y va a intentar buscar un televisor que también hable de DLNA. Si yo le doy ahí a la pantallita, que no sé si le he dado, ¿ves? Me está diciendo, conectándose a la televisión, ya se ha conectado. Y ya, ahora, si os estáis dando cuenta, me está diciendo que está cargando, que no sé qué, vale, ahora... Cargando, a ver si tenemos suerte, pero que para que no. Bien, ya, o sea, ¿qué ha hecho? Mi móvil, a través de YouTube, le he dicho enviar pantalla, él ha buscado un televisor que esté cerca y conectado a la, vamos, no que esté cerca, que esté conectado a la misma wifi, que hable de DLNA, y ha dicho, lo he encontrado, ¿quieres enviarlo a este? Le digo, sí, lo quiero enviar a este. Entonces él ha tardado el tiempo que ha tardado en hacerlo y ya está preparado para enviar el vídeo. De hecho, yo le he dado al pauses, o sea, yo... Es que aquí no se ve. En mi móvil a mí me está apareciendo el lánzate o párate o haz lo que quieras, y yo lo he parado por, para que no nos estuviese dando la vara. Si yo aquí le doy a que continúe, al play... Él va a empezar a reproducir, o sea, de hecho no sé si hasta me deja, a ver, esto no sé si tiene mando. No, este no es. Es que hay veces, si el mando de la televisión es sensible también, igual si yo le doy aquí, va y arranca también, Bueno, yo le voy a dar aquí, le doy. Está sonando, pero daos cuenta, a ver si me deja, si esto funciona. Sí, además lo hace bien.
daros cuenta, sin que tenga aquí que ver, la maestría del profesor, cómo consigue llevar a la chica solo con el pecho. No, bueno, no muy bien. Bueno, estáis viendo que esto es la opción más fácil que tenemos de enviar desde un teléfono o una tablet, o sea, lo mismo que he dicho para el teléfono, lo digo para la tablet. Inclusive yo creo que si estás en el YouTube del PC, también aparece la tele, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene el YouTube? Que yo no puedo enviar, por ejemplo, una foto que tengo en mi móvil al televisor. O sea, me habéis visto cómo he mandado un vídeo, pero no, yo si quiero mandar una foto aquí, esto no me deja. No sé. Si, por ejemplo, tuviese cualquier producto, como es el Chromecast, o estas otras cosas, o estos otros productos que te dan la posibilidad de LNA, te dejan ir haciendo cada producto de esos, te deja hacer unas funcionalidades. Uno te deja mandar fotos, otro te deja ver el documento Word, el otro te deja... Depende del producto que te compres, las funciones que va a hacer. Vale, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora digo, va, que yo es que quiero mandar una foto o quiero mandar mi música que tengo en mi teléfono y no es algo que quiero ver del YouTube pasando por el YouTube y mandándolo. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Como no me deja el teléfono per se, se ha empeñado que no quiere dejarme, ¿no? Lo que tengo que hacer es buscar a ver si hay alguna aplicación que te haga estas cosas, ¿no? Dice, vale, yo lo que quiero hacer es más que lo que me estás dando. Como tú no me lo das, voy a buscar a ver si hay algo que me deja hacer más, ¿no? Vale, entonces voy a parar esto, voy a quitar esta cosa de aquí. ¿Veis? Ay, no lo veis. Bueno, como yo quiero cortar ya la reproducción de este vídeo, he bajado aquí las cosas que está haciendo mi teléfono y en concreto aquí hay el vídeo este que está viendo, que yo lo podría lanzar o le digo que se olvide y que ya no haga más cosas. Habéis visto que en cuanto le he dicho que se olvide, ya hemos vuelto a lo que tenía antes. ¿Ve? Vale. Voy a cerrar todas estas cosas, que si no... Bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero mandar fotos. Entonces me tendría que ir al Play Store, sí, y buscar si hay alguna aplicación, ¿no? Me voy a ir al Play Store, que yo lo tengo aquí, y le preguntaría, por ejemplo, como yo sé que el protocolo se llama DLNA, le voy a decir DLNA, ¿no? Y digo, búscame lo que encuentres por DLNA. Y veis que es un mundo que tiene más de una cosa. Aquí tenéis que tener cuidado porque hay aplicaciones sofisticadas. Sofisticadas porque hay algo más que se puede hacer, que yo no quiero entrar hoy en eso, pero os anticipo. Yo podría poner este PC, por ejemplo, como servidor de películas o de música en streaming para distintos móviles que tenga en la casa y que puedan ellos enviar a un televisor la visualización o reproducción de una canción en ese televisor. Para poner un servidor como vídeos en streaming, tienes que cargar al servidor un programa que le haga ser servidor. Y a los móviles, el cliente de ese programa, para que le puedan mandar al servidor que envíe la información. ¿Vale? Entonces, de estos programas, muchos de ellos llevan anexo el servidor y el cliente. Entonces, si cargáis el que no es, se os complica la vida. Bueno, al final lo hace, pero te obliga a particularizar muchas cosas hasta que aquello te funciona, ¿no? Yo no quiero entrar a ese cometido hoy porque creo que lo más fácil es que veamos. Entonces yo, por ejemplo, me estuve buscando por aquí y encontré
una que hace solo esto. Bueno, veis, aquí hay una que se llama iMedia Server, esta, que hice fotos y música, y la instalé, digo, para que veáis la diferencia, porque ya os digo que esto todo depende de con qué producto estás trabajando y lo que pretendes hacer, ¿no? Entonces yo instalé esta aplicación, para instalarla, en el caso vuestro, si le dieses a instalar, se instalaría, y ya este queda, Voy a ir, bueno, yo instalaríamos y se queda instalada. Ahora voy a abrir la aplicación a ver qué nos deja hacer. Le doy a la aplicación. Bien. A ver si arranca. No, bueno, no, porque si no la vamos a liar entre todos. Ahora. Esta es una aplicación que lo que me deja es enviar las fotos de mi teléfono, bueno, fotos, bueno, lo que te dice aquí, dice fotos, música, no sé qué, y además se deja conectar a una red. Yo he cogido esta, no porque sea la mejor, ni porque, sino porque para que veáis vosotros qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces veis que te dice, tengo vídeos, tengo fotos y tengo música. Imaginaros que digo, voy a coger fotos. Y entonces él me dice, bueno, fotos de qué sitio. Imaginaos que digo, cojo la cámara esta, ¿no? Bien. Ya él me está presentando una foto y me está diciendo que él ha visto una pantalla. O sea, igual que en el YouTube me ha dicho he encontrado una, aquí ya me dice que ha encontrado una y me dice que elija pantalla, vale, la elijo. Como he elegido la pantalla y es una foto, entonces, si todo va bien y le da la gana. Salía el teléfono y bien, una flecha a la televisión. Bien, que habéis visto, estamos viendo una foto en el televisor. ¿Por qué he cargado la aplicación? Porque la que hemos visto del YouTube, que era todo el YouTube, que era el YouTube, además de hacer lo que hace el YouTube, es una aplicación que está en tu teléfono, que tiene pensado el poder enviar cosas con este prólogo. Pero el YouTube, como parece ser que lo que tiene es vídeos, solo manda vídeos. Como yo quería mandar fotos o música o no sé qué, me he buscado otra aplicación que haga eso, ¿no? Y ya habéis visto, la está haciendo. Aquí, bueno, ahora cogeré el otro teléfono para que veáis cómo influye el teléfono. O sea, yo, si ahora le digo que quiero cambiar de foto, a ver, aparte de que tarda lo que le da la gana, he cambiado de foto, ¿no? Pero la velocidad del cambio de foto está muy condicionada por el teléfono que hay, por el televisor que tienes, por la wifi que tienes. O sea, aquí correr no va bien, ¿no? Daos cuenta, yo le voy a volver a que vuelva a la foto de antes. ¿Ves? Te está diciendo que está cambiando, ha cambiado. ¿Qué hemos conseguido? Que yo no tengo ningún cable que me una con el televisor y lo puedo hacer aquí o en... Bueno, podría hacerlo, subirme si la wifi llega hasta el tercer... Yo podría estar en la habitación del tercer piso enviando fotos a vosotros que los estuvieseis viendo. Siempre conectados con la misma wifi. Tienes que estar en la misma wifi, el televisor. No puede ser a otra... Tiene que ir a un televisor, claro, siempre. Claro. No, no, bueno, no, a un televisor porque solo... O sea, no, tú estás... al mismo televisor, sino que siempre tiene que ir a la televisión. Claro, tú lo que quieres hacer es enviar de un televisor a otro televisor. Entonces, la pantalla, si os habéis dado cuenta, me has dicho, eliges la pantalla, pero claro, aquí solo me ha dado elegir una pantalla porque solo he encontrado una. Imaginaros que tuvieseis una casa que la wifi estuviesen conectadas a 6 televisiones y este programa dice... enviar, y te dice, oye, 6 televisiones, ¿cuál de las 6? O sea, yo le he dado a una, pero podría dar a esta o a esta, o sea, no va a enviar a todas las televisiones el contenido, solo se lo va a mandar a la televisión que yo le estoy diciendo aquí. Pero esa foto es para visualizarla en grande, digamos, no para que se quede ahí. No, 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 esto es, o sea, esta foto se está viendo aquí mientras yo la estoy enviando, Claro, sí. El televisor no almacena, ¿no? No, no, bueno, hay televisiones que sí. Pero en principio yo no le he dicho almacena a la televisión nada allí.
Yo le he dicho, reproduce esto, ahí. Imaginaros, a ver, que en lugar me estoy viniendo, a ver, que en lugar de haberle dicho fotos, me hubiese venido a música, que no sé, a ver si hay algo aquí. Ya está, me está reproduciendo la canción que yo le he dicho en mi teléfono, en la, y yo, por claro, bueno, en esta televisión que es un poco no muy lista, me deja su, porque... Ya me deja, yo ahora estoy subiendo y bajando. Le estoy bajando el volumen a la televisión desde mi teléfono. ¿Veis cómo? Pero eso, ¿por qué lo hace? Porque la aplicación esta, a través del protocolo, deja que esta televisión que está mirando las órdenes que le llegan, lo pueda comandar. ¿Vale? Y claro, puedo pararlo, puedo arrancarlo, Sí, que es como si fuera el mando de la tele. Pero no para cualquier cosa de la tele. Para lo que está pasando Solo para esta cosa que estoy reproduciendo, ¿vale? Si en lugar de haber cogido, fotos, a ver si tengo aquí algún vídeo. A ver, ¿veis? Aquí le he seleccionado un vídeo que a ver si llega. Me he ido. En lugar de acoger una foto o acoger música, ahora me he ido a coger un vídeo. ¿Veis? Como yo. Puedo inclusive. Eso está mejor. Bueno, puedo adelantar el vídeo también. Yo veis, estoy jugando con el teléfono, en lo que estoy jugando con el teléfono como que fuese un reproductor vídeo, pero a distancia. Vale, ¿habéis entendido? Ahora me voy a cambiar de teléfono para que veáis cómo le influye este teléfono. Este teléfono que es el que funciona mal. Vamos, porque está, porque no, bueno, funciona bien, lo que pasa es que ya está superado por las cosas, ¿no? Pero no es que te has retirado de que ya no... No, sí, sí, bueno, de hecho funciona, o sea, yo ahora me voy a pasar allí, pero vais a ver cómo todo va más lento, o sea, hacer puede hacer, pero más lento, vamos a ver si soy capaz. Esto es un WhatsApp que yo tengo mandado, que lo tengo en el teléfono como un vídeo. Yo es de ese vídeo puedo coger edit, si tengo un programa de edición de vídeo, puedo editar el vídeo y puedo una copia del vídeo. No, la copia del vídeo ya la tengo, o sea, cuando yo me mandan el vídeo en WhatsApp me ha llegado un fichero que es ese vídeo. Si ese vídeo me lo copio a tres carpetas, tengo tres copias. Otra cosa es que yo ahora quiera de ese vídeo quitar un cacho y llevar un cacho de eso, ya empieza a ser un proceso de edición de vídeos, lo cual te exige tener un programa de edición de vídeos, si no, no puedes hacer cosas. No, bueno, no, pero que tampoco tiene sentido. O sea, lo más que podrías hacer, por ejemplo, si lo estás viendo en el PC, es copiar la pantalla, bueno, o parar la pantalla y hacer una copia de la pantalla que tienes para que te lo deje eso que está apareciendo en la pantalla, como esa foto, y te la quedas. O sea, si yo cojo aquí, no sé en dónde estoy, es que no sé. Yo, por ejemplo, si aquí ahora que estoy viendo esto, con lo que tiene la pantalla, yo le doy aquí a estos dos botones, me ha hecho una copia de la pantalla, pero con lo que tiene la pantalla. No ha inventado nada nuevo. Otra cosa es que yo quiera... cambiar el vídeo. Entonces yo tengo que editar el vídeo y sobre ese vídeo le puedo poner más cosas o poner letreros o puedo ponerle... espera, a ver si soy capaz de cerrar esto. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, si me deja el sistema, es hacer esto un poco lo mismo con este otro teléfono.
para que sobre todo veáis, este es un teléfono ya con unos cuantos años y con un sistema operativo más viejo, con todo diferente, pero para que veáis un poco qué es lo que pasa. Aquí voy a ir al YouTube a ver de entrada, a ver si me deja. Que no, lo que pasa es que ahora tengo dudas si nos va a funcionar todo. A ver. ¿Veis ya? Yo he entrado al YouTube y no sé qué está haciendo. A lo mejor dentro de una hora, bueno, dice, oye, que veis que aquí también parece como que... Bueno, ya veis que está empezando a conectar con el YouTube, y tenemos suerte de que aparece ahí la pantallita está con mandar cosas. Yo si señalo este vídeo, a ver si ahora me deja. A ver, lo que pasa, ya estáis viendo la velocidad a la que está yendo el teléfono, o sea, para un poco. A ver si veo algo. A ver si me deja. A ver. Bueno, parece que está conectando. De todas formas, está cargando. Estáis viendo que hace lo mismo. Hace lo mismo. Pero puede pasar que cuando estás con un teléfono así y la red wifi no sea lo suficientemente rápida o el televisor empieza a tener cortes en la imagen y que llegue un momento, se pare, puede pasar. No es que esté funcionando mal, es que todo está trabajando a una velocidad tan lenta que el televisor procesa, me he quedado sin nueva cosa que traer, ahora cómo presento algo, cómo no presento algo, bueno, un poquito este rollo, ¿no? Entonces ya habéis visto que aquí he funcionado con un teléfono de un Android viejo, me ha dejado, ha aparecido la pantallita radioactiva, le he dicho enviar, ha buscado la tele, dice, vale, tengo una tele que esto, y por ello, ¿no? Voy a intentar ahora hacer lo mismo con el otro programa también, a ver si me deja enviar alguna foto, para que veáis. A ver si salimos, no sé dónde estamos, todo eso, a ver si se nos ha estropeado algo. ¿Que tienes varias pantallas enterradas? Sí, no, pero además es que como estoy jugando con la wifi, obligándole a que haga cosas distintas, claro. A veces este que también estaba haciendo lo mismo se me lía, ¿sabes? Espera, vamos a ver si... Eso que tienes ahora es del otro teléfono. O sea, ese funciona... Porque están las tres cosas conectadas, ¿no? Porque de este a ese... No, bueno. De este a ese no, 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 no. Vosotros, o sea... he perdido yo tantas conexiones. Esto es un problema que tengo yo. O sea, vosotros, para que veáis, yo, para que veáis la pantalla de mi teléfono en grande... Exacto. Tengo una aplicación aquí en el teléfono que me captura las pantallas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta aplicación está utilizando los recursos Wi-Fi para enviar la pantalla de mi móvil aquí y que vosotros la podáis ver en la tele. Añadido a eso, yo he querido desde el móvil enviar un vídeo directamente desde mi móvil a la pantalla, pero el programa 1 y 2 con las dos le han liado un poco y lo ha dejado que he perdido la conexión de esta pantalla con el ordenador. Este otro tiene otra aplicación, o sea, el reproducir la pantalla de mi móvil lo hace a través del cable, no está usando la wifi. Por eso me ha dejado la wifi usarla para enviaros directamente el vídeo, las fotos
Que lo hacen los dos, lo que pasa es que... Pero no quiere darle ninguna orden al otro. O sea, lo que estoy es enseñándoos distintas formas de hacerlo con distintos equipos, unos viejos, otros nuevos y otros... Entonces, espera, voy a cerrar aquí. Cerramos y a ver si ahora me deja... conectar de nuevo. ¿Veis? Esto que estoy haciendo es para que podáis ver la pantalla de mi móvil en grande. Que no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo, o sea... Sí, pero yo, por ejemplo, cuando tenía antes un problema, claro, se lo mandaba a mi hijo y lo solucionaba de bien. Entonces yo ahora, por ejemplo, voy a entrar a la aplicación, que se nos puede volver a cortar, porque estamos usando este teléfono con dos cosas que no son muy compatibles, ¿no? Entonces yo ahora le voy a decir, quiero que me envíes mis fotos o fotos o vídeos que tenga este teléfono al televisor. Vuelvo a abrir el programita este que os he dicho antes. Bueno, ahora no, todavía no está mandando nada al televisor. Estáis viendo qué hace mi teléfono por la aplicación de que veáis mi pantalla. Cuando veis ya que la velocidad de reproducción es la que es, ¿no? A ver si quiere. Bien. Bueno, le digo que no quiero que me haga propaganda de nada. Bien, y ya me ha vuelto a sacar otra vez lo mismo que veíamos en este otro cuando estábamos, si yo le digo, este teléfono no sé lo que tiene, pero vamos a ver si hay fotos, le he dado a fotos. Venga, hijo. Es que, música, por ejemplo, a ver. Bueno, señor, han salido tres fotos, ya me está diciendo que está buscando una pantalla y... Bien, ¿veis? Pero acaba de perderse la conexión para que vosotros vieseis la pantalla, ¿no? Bueno, ya estamos viendo, igual que vemos una foto, oímos música, vamos, lo mismo que hemos hecho. Lo que ocurre es que aquí todo va más lento, pero no porque haya pasado nada raro, sino porque es que el teléfono este es viejo y es más lento. Además va sin cable. No, claro, el cable a mí solo me sirve para la aplicación de que veáis la pantalla. No tiene nada que ver. ¿Veis? Y ya está. Y ya estaríamos viendo pues aquí las fotos que hay. No sé si me deja ver si tiene alguna música. A ver si tiene música. No sé. A ver si tiene algún sitio algo aquí. Bueno, pues este no tiene aquí música ni tiene nada. Pues no podemos oír música. Pero habéis visto la utilidad. Ya os digo que sobre esto se pueden ir construyendo muchas más cosas. O sea, como poner un ordenador que tenga todas las películas o todas las fotos o toda la música y desde un móvil decirle que este ordenador pase a la tele esa música, esas películas. Claro, si tú tienes una televisión de estas con sensor round, con altavoces maravillosos y con no sé qué, pues a lo mejor te interesa oír la música en ese cacharro que te has comprado en casa maravilloso, ¿no? Entonces, esto es algo que es útil y que está bien, ¿no? O sea, y que ya veis que no te exige unos esfuerzos especiales. ¿Cuándo sabéis si la televisión... ¿Es de las que queréis o no? Pues básicamente lo empezáis a notar. A ver, ¿dónde dice aquí algo que vea yo? A ver, la televisión tiene aquí un menú en cuanto... Vamos a ver, imagen... A ver si... Opciones avanzadas, a ver si tiene aquí. En cuanto veáis que tiene internet la televisión... Casi ya os podéis ir, que no me la conozco yo esta televisión, pero
¿Veis? ¿Veis? Esta televisión ya tiene internet. En cuanto tiene internet, ya casi seguro que vas a tener esas posibilidades, ¿no? Voy a ir para atrás. También aquí cuando hemos dicho menú, a ver, en cuanto dice imagen, a ver, aquí la imagen es de calidad de foto o es algo que te dice más. No, esto es simplemente como nada, no, esta no es. A ver si tiene alguna cosa. Pero ya os digo, en cuanto tiene internet, casi seguro que lo va a tener. Por supuesto, claro, ahora me decís, bueno, pero si la televisión tiene internet, ¿para qué necesito ver yo el vídeo de YouTube si lo puede ver la propia televisión? Efectivamente, por eso yo no he hecho más interés en el YouTube, porque yo os he hablado inmediatamente de una aplicación que te deje hacer más cosas. O sea, si la televisión, digamos, no tiene internet, ¿no podrías ver una película del ordenador en la tele? Sí, sí, podrías ver. O sea, tú lo que no podrías ver es una película que esté en internet, sin, o sea, tú no tienes ni PC ni tienes nada. Yo en esta televisión, como tiene internet, en aquí en algún sitio habrá un menú que es que selecciones entrada y me dejará ir a ver el YouTube. A ver, en algún sitio el televisor, bueno, ahora, o sea, en algún sitio el televisor va a tener, conéctate a internet y me va a sacar las pantallas y me iré al YouTube y en el YouTube podré ver, sin tener ordenador y sin tener nada, un vídeo que haya en... ¿Veis? Que, bueno, ya aquí te está diciendo que es capaz de compartir la pantalla. Esto ya empieza a ser buena pinta para que tenga DLNA, porque son funciones que están unidas a ellas. Pero además, si te fijas, la pantalla me dice que tiene un conector HDMI 1, un HDMI 2, una B1, una B2. Yo, la mejor forma que tengo de poder ver vídeo y sonido en internet, digo, en la tele, desde mi PC, es utilizando uno de estos cables HDMI. Una vez que yo pincho mi PC a través del HDMI y activo el HDMI que sea, la pantalla que estoy viendo de mi PC está apareciendo en la tele. Además, si el protocolo, si el cable está bien hecho y el cacharro con el que estamos viendo está transmitiendo bien a través del HDMI, me va a llegar el sonido y la imagen al televisor. Por ejemplo, yo... Ahora olvidaros de que tengo el teléfono 1, lo apago, apago mi teléfono 2 y voy a, como tengo un cable HDMI, mi televisión está viendo lo que yo le mando a través, bueno, y está seleccionado el HDMI 1, que es por donde yo he pinchado, o sea, este cable que viene aquí, HDMI 1, yo lo he pinchado aquí en la televisión, al puerto HDMI 1, entonces está conectado la pantalla de mi ordenador con el HDMI 1. Si yo aquí ya te le digo que me quiero ir al YouTube, o al, a ver qué me deja, espera. A ver, ¿dónde tengo aquí? Digo, yo ahora estoy como, estoy en mi ordenador, como siempre, o sea, ahora no tiene nada que ver ni los móviles, ni los PCs, ni nada. Me he conectado al YouTube y le digo que quiero ver, yo qué sé, este vídeo, ¿no? Por ejemplo. Se está empezando a reproducir. Se está empezando a reproducir. ¿Y dónde está sonando? ¿Eh? Sí. A veces hay problemas de resolución, que del ordenador a la pantalla hay... Claro, claro. Me comentan que la resolución que está mandando la pantalla de mi ordenador y la resolución que tenga la pantalla del televisor puesta pueden no coincidir. O sea, entonces, claro, empezarán a producirse efectos extraños, que si se te alarga, que si se te acorta, que si no sale entero, que si sale un cacho... Eso tenéis que ponerlo
al mismo tamaño. La pantalla de lo que está reproduciendo el PC y la pantalla, o sea, tienen que estar iguales, ¿eh? Normalmente, casi ya como todo es muy inteligente, casi todo se adapta sin que tú hagas nada. Pero claro, puede pasarte, imaginaos que solo veis la mitad de la pantalla, porque tienen puesta la pantalla en vertical, puesto con no sé qué. O sea, todo esto depende de la configuración que demos a los equipos. Entonces ahora es muy frecuente que estas televisiones te las encuentres en un aeropuerto en vertical y están transmitiendo cosas en vertical. Si el formato de lo que tú envías desde tu PC a ese formato vertical ni es resolución igual, ni es apaisado, ni es... pues empezarán a pasar cosas, ¿no? Las que sean, pero cosas, ¿no? Os ha quedado claro, ¿no? Entonces... ¿la pantalla la puedes agrandar, total? La pantalla tú le puedes configurar en el menú de del televisor. Tú hay un sitio donde le puedes configurar el formato que tienes. Y tú al PC también le puedes decir, oye, la pantalla con la que vas a trabajar va a tener 800x700 o 1200x1700. Eso influye, ¿eh? Que normalmente ya no pasa nada porque todos son listos y se reconfiguran. Pero puede ocurrir que no se reconfiguren, puede ocurrir, ¿vale? Bueno, ya no sé qué, hoy de lo que iba a contar, ya no sé qué. Sí, ya, bueno, vamos a volver a ver dónde tengo lo que... Bueno, para la televisión, digo, para la impresora... no, ¿dónde estaba lo que yo tenía? Ya lo he perdido todo. Aquí. Bueno, habéis visto, porque está esto, bueno, hemos visto lo del DLNA. Para la impresora, las impresoras que nos podemos encontrar en el mercado que se conectan fácilmente a móviles, lo suele decir en la caja, dice conexión fácil con móviles, empieza a decir Wi-Fi Direct. Bueno, lo más fácil para conectar una impresora con un móvil es utilizar la funcionalidad del Wi-Fi Direct, la cual ahora, si miramos, está dentro de las opciones Wi-Fi. Cuando entrabas a Wi-Fi había un sitio que decía Wi-Fi Direct. Si tu impresora está ahí encendida, está preparadita y tú le dices Wi-Fi Direct y tienes cargado el programa de impresión, imagínate que es una impresora HP, una Epson, la que sea. Ellas llevan formato, una app para la impresora Epson, app para la impresora HP, app para... Entonces, si tu impresora es HP, pues le pones el programa de la Epson y ya no funciona. ¿Eh? Si tu impresora es HP, le pones el formato de imprimir de HP que te está diciendo, utiliza la aplicación HP Print o como se llame, y ya te activa el protocolo de impresión. Ha capturado a la impresora Wi-Fi, que estaba allí en el Wi-Fi Direct, y entonces tú entras en el programa, igual que hemos visto el de vídeos, pues ese programa te deja ver, imprimir foto, imprimir, igual que hemos estado haciendo eso, pero dentro del programa de impresión de HP en este caso, si la impresora es HP, pues le dices imprimir foto, y entonces te la va a imprimir en la impresora tuya, esta que has activado. Si está encendida, funciona igual. De todas formas, como una impresora de estas está en el aula del... pues un día nos vamos allí y hacemos una práctica para que veáis que se conecta y que es tan sencillo como decir, activar Wi-Fi Direct, que la Wi-Fi Direct está aquí. A ver si ahora enciendo ya. Si yo me voy... tan grande que... ¿Dónde me iría a ver lo de la Wi-Fi? Me iría a ajustes, ¿no? Que ahora ya lo he perdido yo, ¿dónde están los ajustes en este Xenamo? Me iría a ajustes, me iría a Wi-Fi, ¿eh? Y si os dais cuenta, aquí abajo dice ya un Wi-Fi Direct. Si yo le pulso aquí y tuviese una impresora de esas características con la Wi-Fi directa activada también, en cuanto le dé,
me dice, localizada la impresora. Acto seguido, me iría, ¿a qué? A la aplicación, pero como cada vez veo peor y cada vez más pequeño esto, pues ya no lo sé dónde está. Yo estoy activa desde el 21 de marzo, me sale tu teléfono. Telefónico. Bien, habéis visto que ya yo habría activado la Wi-Fi directa y os he dicho que puedo necesitar algún programa de impresión para esa impresora. ¿Que me lo cargo de dónde? Del Play Store. Entonces, seguramente la impresora del otro lado me dijo, cárgate el programa HP Print. Pues vale, ya me cargué el HP Print. Si yo le doy al HP Print, veis que aparece una aplicación muy parecida a la que hemos cargado para ver vídeos, fotos en el televisor vía DLNA. Ahora tenemos algo muy parecido para la impresora. Entonces yo le puedo decir, quiero que me escribas esta foto o este documento PDF. Entonces lo señalaría y le diría enviar, me diría la impresora esta, le diría sí, y me lo imprimiría. ¿Vale? Veis que me deja ver archivos, me deja ver fotos, me deja ver correos electrónicos. O sea, cualquiera de esas cosas la puedo yo seleccionar y enviar a la impresora. Se va a escribir. Claro, si le mando a la impresora el Quijote, no sé si lo hará o no lo hará, pero desde luego que va a tardar. Se te acaba la tinta antes. Se te acaba la tinta antes. Porque... Era una impresora de esas que tenga muchas hojas. Bueno, pero como normalmente estás, o sea, las impresoras estas que hemos comprado, las hemos comprado nosotros con nuestro dinero, suelen ser impresoras pequeñitas, sí, o caseras. Y claro, no están pensadas para que escribas 400 páginas. Están pensadas para que te escribas 2, 3 páginas, 4 y que lo hagas fácilmente. Y eso te lo va a hacer, te lo va a hacer. Pero que no hagamos cosas raras. Porque como le mandes el Quijote, aparte de que no te caben todas las hojas en el almacén y vas a estar cambiando de vez en cuando, luego, aparte que hay otras formas más baratas de tener el Quijote, que no es imprimiéndolo desde el móvil. Cuando no se te acaba la tinta, se te secan. Vale, esto, si queréis, ya os digo, un día vamos a la otra aula y lo conectamos para que veáis que es lo mismo que acabo de hacer yo, ¿no? De hecho, en el otro aula tenemos, como la otra televisión no es Smart Television y no tiene la posibilidad del DLNA, allí tenemos un Chromecast, que es un aparato que le da la funcionalidad que le falta. Y ya veréis que también se puede hacer. ¿Qué hay teléfonos que pueden funcionar mucho mejor que otros con estas opciones, ¿no? Por ejemplo, si tú te has comprado un teléfono de Google y le pones un Chromecast, verás que la cosa va de maravilla. ¿Por qué? Porque el Chromecast es de Google. Lo que han pensado en el teléfono de Google es lo de Google, y entonces aquello conecta y va como mucho más sueltecito, ¿no? Pero bueno. Claro, esto es igual que si te compras un iPhone y te compras la estación de server del iPhone y te compras el Chromecast de iPhone, pues todo va mucho mejor. Ya, claro. Sí. Estoy convencido. Yo estoy convencido. Eso no lo voy a... Vale. Y ahora ya para terminar hoy, hay una cosa que me he ido dejando. Si cogemos la aplicación de... Espérate que no quiero esto ya. En la cámara de fotos, cuando estamos en la aplicación de Google, que es la del ventiladorcito de los niños, bueno, esto es la aplicación de ver las fotos que tenemos. Si nosotros nos vamos aquí a las tres rayitas, ay, perdonad, si me voy a las tres rayitas, veis que curiosamente aparece enseguida una cosa que dice liberar espacio. Yo ¿dónde me he ido? He abierto la aplicación de fotos, que la de fotos es esta de aquí, esta es la de fotos. Ahora me he ido a donde siempre os digo, en cualquier aplicación tened curiosidad y siempre buscad, si arriba tienes que tenerlo, aquí le tienes.
¿Eh? Cuando os conectéis a una aplicación, tened curiosidad y no veáis solo, no vayáis como cuando él va el burro al establo, que solo ve el pesebre y aquí voy yo y le pones un agujero y ahí se ha matado, ¿no? Pues no, aquí siempre pensar que dentro de la barra arriba hay cosas y abajo hay cosas. Que si las ponen es para que seleccionéis, ¿eh? Porque a lo mejor con lo que estás viendo aquí, dices, pues no puedo hacer mucho, ¿eh? Bien. Entonces, si yo le doy aquí, me aparecen opciones, ¿eh? Me está diciendo qué carpetas tengo, podemos jugar, puedo navegar, pero hay una cosa que es liberar espacio, ¿eh? Si yo voy a liberar espacio, él inmediatamente me dice, oye, puedo liberar, dice, puedo eliminarte 10 elementos, o sea, en este caso son 10 fotos o 10 vídeos, que dice, ya he realizado una copia de seguridad de estos elementos en tu cuenta de Google. O sea, como estoy en Google, estoy aplicando estoy utilizando una cuenta de Google, la cuenta de Google es la que tiene el teléfono y me está conectando, o puede conectarse con la cuenta de Google, él ha ido haciendo cosas mientras yo estaba durmiendo o mientras estaba pensando en cómo las mariposas pueden dar la vuelta al mundo, él ha ido haciendo una copia de seguridad. Y entonces me dicen, de las fotos que tú tienes, hay 10 fotos en este momento, en mi teléfono, hay 10 que ya tengo hecha la copia arriba. ¿La quieres limpiar? Si yo le digo limpiar, se entiende que es limpiar del teléfono, no de arriba, ¿eh? Entonces, si yo le doy aquí a liberar, ¿veis? Me dice, bueno, estoy haciendo cosas, no sé qué. Sí, sí, sí. Si te dice que están, están. A mí es que me dice que no se ha podido liberar, no se ha podido liberar, bueno, el espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienes activada la copia de seguridad, ¿eh? O sea, os dais cuenta, aquí ha habido dos personas. Tú no conocías esta opción, o sí la conocías. Y sin embargo, ella la tenía activada. Entonces, como ya tenía activada la copia de seguridad, en cuanto le hemos dicho liberar espacio, dice, yo te puedo limpiar cosas que ya tengo guardadas, con lo cual tú no vas a perder nada, ¿eh? ¿Ves? Él, como resultado de esto, ya me lo ha limpiado. ¿Ves? Si yo ahora volviese a intentar hacer lo mismo, a ver si me deja, voy a entrar, le digo volver a liberar espacio, me dice, no se puede liberar espacio, utiliza la opción liberar espacio cuando haya realizado una copia de seguridad. ¿Por qué? Porque como lo que ya él ha mirado de lo que tenía hecho copias, ya las tiene hechas, no me puede hacer nada. ¿Eh? Claro, ¿por qué? Porque, sí, aceptar, sí. ¿Por qué? Porque no te puede limpiar nada. Dice, yo ahora no tengo nada de lo que tenga copia de seguridad arriba con lo que te lo pueda liberar. Con lo cual no te lo libera. O sea, que haciendo estos dos movimientos, ¿se me resuelve el problema? No, ya, pero ya no te va a resolver más. Tienes que hacer más cosas, porque tú estás muy mal de espacio. O sea que con eso de hacer... Acabas de liberar un poquitín. A lo mejor con ese poquitín es suficiente para que instales el otro y para que sigas borrando, pero... ¿Y con esto que te he dicho al aceptar, cuánto me has dicho...? Sí, no, eso es que te había parecido... O sea, estábamos en este caso, espera. Tú me dices que le he dado a aceptar. Yo le digo liberar espacio. Y me aparece esto. Si yo le doy a aceptar a este cacho, no estoy haciendo nada. O sea, él me está diciendo que haga esto. Pero para poder seguir utilizando el teléfono tengo que hacer algo más, porque si no se quedaría en esta pantalla hasta que nos muriese. Entonces, si yo le doy aquí, es cuando ya me sale de ahí. Pero si no, seguiría todavía estando allí. Si os dais cuenta, aquí habla copia de seguridad. Esa es la que he dado yo. Vale. Si no tienes activado esto, no hace nunca lo otro. O sea, desde el momento que tú activas esto, él va a ir haciendo cosas. Si así está activo. O sea, daros cuenta que aquí hay como un interruptorcito. Si yo esto lo echo hacia allá, se me queda como en difuso. Si yo esto lo echo hacia acá, se queda iluminado. Vale. Además me dice, bueno, esto lo voy a hacer en tu cuenta de la que sea, cada uno la nuestra.
Y además me dice, te quedan 9,2 gigas de los 15 que te di. O sea, quiere decir que por crear la cuenta, Google me dio a mí, el día que lo hice, me dio 15 gigas. De los cuales me dice que me quedan 9,2. O sea, todavía tengo espacio, no tengo que preocuparme. ¿Qué ocurriría si esto se llena? Bueno, aquí tenemos ya una experta de lo que pasa cuando se llena. La experta de lo que pasa, una sufridora de qué pasa cuando se llena. Cuando se llena, solo hay dos formas. O hacer más grande la caja, o echar a gente de la caja. No hay más. Entonces, aquí Google sí que te da la opción de que hagas más grande la caja. Tú le compras, le pagas y él te hace la caja más grande. Si quieres hacer eso, es una opción. Si no quieres hacer eso, ¿qué te queda? Irte ahí y decir, a borrar, así hasta que limpies. Ya, no hay más, o sea... Luego, además, si seguís viendo aquí, dice copia de seguridad de carpetas del dispositivo. Te dice de qué carpetas va a ir a mirar fotos y a sacar. Entonces te está diciendo que se va a ir a Pictures. O sea, si entrásemos con una aplicación de explorar los archivos del teléfono, que las hay, habría una carpeta que llama Pictures en la cual hay fotos. Y de esa él está sacando. Además dice, me voy a ir a WhatsApp Imágenes y también la voy a sacar. O sea, a mí me ha dado más que la opción de WhatsApp. Yo ahora he entrado ahí. Y entonces yo aquí puedo quitar y poner cosas. O sea, si yo le doy, ¿dónde le he dado? Me he venido, o sea, estaba aquí, he pulsado ahí, y me dice, si yo desmarco, cosas de las que no era copias. ¿Vale? Luego me dice calidad de imagen. En alta calidad, almacenamiento ilimitado gratuito. Bueno, pues vale, si eso es así, ponmelo en ilimitado y gratuito, que va a ser que no luego, ¿no? Si aparecen las carpetas repetidas, ¿en dónde te aparecen repetidas? En la lista de las carpetas de subidas de carpetas y dispositivos. Dentro de copia de seguridad. Sí, pues qué cosa. A ver, espera. Ah, que te salen repetidas estas dos veces. No tendrás dos tarjetas SIM en tu teléfono y no las tienes en... Pues márcalas todas y que haga todo, porque no, eso es algo que le está pasando raro, porque... porque... Pero no compres todavía, que tú seguro... O sea, esto, ese almacenamiento está en la nube. Y no lo tienes lleno, tú ese prácticamente no lo habrás usado, o sea, no creo yo que lo tengas lleno, porque el almacenamiento que te está diciendo lleno es de tu teléfono, de esta caja de ahí dentro. O sea, por mucho que compres un estadio de fútbol en no sé qué, o sea, tú ahora tienes un estadio de fútbol aquí vacío. Ahora lo que tienes que hacer es llevar cosas de tu estadio de fútbol, de tu cajita al estadio de fútbol. Mientras no hagas eso, no compres más porque todavía lo tienes vacío. De hecho, si tú entras aquí, te dirá que... Pero a ver, ¿dónde estás? ¿Ves? Te dice, te quedan 108 gigas. De hecho, es que ya tú ya tienes comprado. No, te quedan. O sea, 115 es lo que hay. Y tú has comprado ya en algún momento eso. Porque tú... O sea, tú date cuenta lo que me han dado a mí. A mí me han dado 15, no 108. A todo el mundo le dan 15, tú has comprado más. Y no los estás usando. Y no sé cómo lo he comprado. Pues vamos, salvo que seas asociacionista de Google y te traten a ti especial, pero estarás pagando en algún momento en tu cuenta corriente, en algún sitio te estarán cobrando un euro. O... No tenían por qué cobrarme eso tanto. No, tú lo has suscrito, otra cosa. Porque, o sea, no, es que te quiero decir que Google te da 15. ¿Y entonces por qué se me ha llenado tanto? No, porque tú, es que eso que hay aquí está vacío. Date cuenta de que te quedan 108 de 115. Ah, yo creo que había gastado 100. No, te quedan 108 libres.
O sea, el problema de lo que tienes lleno está, es tu porque es tu teléfono el que está lleno. O sea, tú no estás llevando... Esto es lo de la nube. Eso es en la nube, sí, sí. Esto es, está en la nube. Porque no manda ninguna para arriba. No, no, ya, ya, ya. Pero no solo, no solo contenta con eso, compras más. ¿Eh? No contenta con eso, te has comprado más, pero el teléfono lo sigues teniendo. El teléfono lo sigues teniendo abarrotado. O sea, no sé cómo explicarte para que lo entiendas. Tú imagínate que tu teléfono es estas mesas de aquí. ¿Eh? Y que ahora, allí arriba, hay 100.000 mesas más para llenar. ¿Eh? Tú, estas mesas de aquí, que es tu teléfono, está que no cabe, vamos, ni un alfiler. Ni un alfiler. Y arriba está todo vacío. Todo vacío, todo el mundo diciendo, bueno, pues aquí estamos. ¿Eso qué relación tiene con esto? Con la memoria de almacenamiento. O sea, ahora es... ¿Eso qué relación tiene con esto que me pone aquí? Eso, claro. Estamos hablando, eso es de tu teléfono, de este, de esta caja, de estas cajas de aquí. Está aquí. Y esas son las que te dicen que están llenas, que son estas mesas, que es donde tienes que actuar sí o sí. ¿Eh? Claro, ¿eh? Entonces, pero qué, cómo, ya hemos visto estos días de atrás cómo se llenan estas cajas, estas 16 gigas que tienes tú en tu cajita de aquí dentro, cómo se llenan. Cada vez que cargas una aplicación, se llena una cajita. Cada vez que te manda un vídeo tu amigo Pepe, se llena una cajita. Cada vez que haces una foto a tu nieto, se va llenando la cajita. O sea, eso se va llenando. Entonces tú ya, estas de aquí, que es lo que está dentro de tu teléfono, está lleno. Ahora, o coges y borras, o no tienes ninguna opción. ¿Qué cosas puedes ir haciendo? Puedo entrar a WhatsApp, imágenes, e ir cargándome imágenes del WhatsApp. ¿Puedo borrar chats del WhatsApp y dejarlos vacíos? Y vas a liberar, ¿eh? Todo ese tipo de cosas es fundamental. Pero eso solo está funcionando sobre estas cajas que están dentro de tu teléfono, que no tiene nada que ver con lo que pasa en la nube. O sea, de hecho, tú ya lo estás viendo. En la nube lo tienes vacío, ¿eh? Bien, pues es que... No, pero además es que hay cosas que tienen, porque tienen muchas aplicaciones, tienen que borrar aplicaciones. Sí, pero tienes que borrar más cosas, sí. ¿Eh? Bueno, luego además te dice que usar datos móviles para copias de seguridad, no lo hagáis, porque si tú dices cuando tenga datos móviles me haces una copia de seguridad, te va a gastar de los datos móviles que quieres tener para poder hacer otras cosas, ¿no? ¿Eh? Por supuesto, dice, crear una copia de seguridad en itinerancia, menos que lo otro todavía. O sea, porque si te vas al Chuscurrustán, y en el Chuscurrustán la itinerancia está a 10 euros el bit, igual te arruinas, ¿eh? Entonces, copias de seguridad con datos móviles y con itinerancia, ni una. Nada. O sea, cuando esté en la wifi en mi casa, o en la casa de mi amigo Pepe, mejor el amigo Pepe para que le fastidies a él. ¿Eh? Entonces ahí sí, que haga lo que quiera, pero con datos móviles y con... eso no. ¿Eh? Usar, sí, eso está así bien. Eso está así, sí, correcto, sí, eso no sí, lo debo de... Sí, porque si eso lo activa, o sea, si yo me trajese estas de aquí hacia la derecha, le querría decir que las fotos me las puede sacar una copia de seguridad cuando esté sin wifi, o sea, cuando esté, que me va a gastar del operador telefónico, que no te interesa, igual aquí con los vídeos. Y en itinerancia es cuando te vas al extranjero, el país del extranjero, dependiendo dónde estés, puede tener unos costes grandes, entonces no hagáis eso. ¿Eh? Que solo lo haga cuando tengas una wifi, punto. ¿Eh? Entras en el avión, apagas el teléfono, quitas los datos móviles y... ¿Eh? Claro, ¿por qué? Porque eso puede tener repercusiones. Entonces, mientras tengas una wifi que no te cuesta nada, en el hotel, en donde sea, que haga lo que quiera el teléfono. Que eso es lo que está puesto, que haga por defecto, ¿no? ¿Eh? Pero nada más, ¿eh?
Bueno, entonces ya os ha quedado claro de qué va esto. De por qué se... De hecho, yo ahora si me conecto a Google, a las fotos, o sea, voy a hacer una conexión. Yo ahora ya no tengo el teléfono, pero mi cuenta de Google funciona en el teléfono también. Y digo, en el ordenador. Bueno, yo si me voy a la cuenta de Google... A ver dónde está la cuenta de... Me voy al Drive. Yo me voy al Drive, porque la nube y el driver es lo mismo. Si yo me voy, estáis viendo que ya estoy conectándome a mi cuenta Google a través del teléfono, ¿no? Y además le digo mi unidad. O sea, el simbolito ese del sí. Molinillo y Drive es lo mismo. Si te fijas, bueno, tú dices este símbolo de aquí, ¿no? Esto es el símbolo del Drive de Google. Que si tú te fijas aquí en el teléfono, está el mismo símbolo. Y conectan al mismo sitio, que es a los discos de Google de tu cuenta. Bien, yo aquí le he dado, como estoy conectado con la cuenta de Google, me ha conectado a Google y me ha conectado al Drive. Si yo me voy aquí a donde dice mi unidad, en algún sitio. A ver. Bueno, ya veis que yo uso el Drive de Google con intensidad y tengo libre más de la mitad. O sea, aquí hice mis imágenes. Si yo entro a mis imágenes. Espera, no es. No, Google Fotos, aquí, estaba diciendo. En Google Fotos es donde voy a encontrar. Además, por años, las carpetas de las fotos que él ha ido subiendo. O sea, yo le puse hazme copia y ¿dónde se han ido? Pues aquí, si me voy al 2013, ahí están las fotos del 2013. Que ya os dais cuenta que como le he dicho que me sacase copia de seguridad de fotos, vídeos, WhatsApps y no sé qué leches más, me está sacando fotos de todo. Y ahí tengo pues las fotos que hay, que las puedo ver, a ver si encuentro aquí, por ejemplo, imaginaos que esta foto quiero verla, yo la veo aquí y él ha ido a Google a la carpeta y me está presentando esta foto. Si yo me fuese aquí vería la misma foto, pero no está la foto esa, ni está en este PC ni está en este teléfono. ¿Vale? ¿Dónde está? En el campo de fútbol ese que tenemos comprado por allí, que le vamos a pedir que nos des. ¿Estáis viendo cómo estoy funcionando? ¿Cómo se puede subir las fotos que tienes en el PC ahí, a Google? Igual. O sea, tú imagínate... espérate, que ahora no sé dónde estoy. Espera. Tú, el drive este, lo estás viendo... con el drive, ¿no? Entonces yo, imagínate que quiero, aquí me dice nuevo, le doy a nuevo y me dice, ¿qué quieres subir? Una carpeta, un archivo, una carpeta y un archivo. Si yo le digo que quiero subir un archivo, claro, aquí no hagáis cosas malas. ¿Malas en qué sentido me refiero yo? Si estás en la carpeta de Google Fotos, no se te ocurra subir un ejecutable o cualquier cosa extraña, sube fotos. Entonces yo le digo, subir archivo. Y él me dice, vale, voy a subirte archivo. ¿Qué archivo? Si os dais cuenta, lo que está apareciendo ahí es el explorador de Windows. Si yo me voy a ver dónde hay... A ver si hay alguna cosa que diga fotos. Bueno, no sé si esta tendrá alguna foto. Bueno, aquí. Esta tiene fotos. Si yo cojo y selecciono esta foto, y ahora le digo abrir, no me la va a abrir. O sea, lo normal cuando le digo abrir es que abriese la foto. Pero daros cuenta que no estábamos ya en una opción normal. Estábamos en una opción que le hemos dicho, estoy en el Drive. Estoy en la carpeta Google Fotos del 2013
y le digo, súbeme, le he dicho, nuevo archivo, nueva no sé qué, me ha dicho seleccionar algo, le selecciono la foto esta, y ahora me dice abrir. Está mal traducido, porque lo que tenía que poner era subir. Si yo le doy aquí a subir, me está diciendo subiendo, queda no sé qué, no sé cuántos, ¿veis? Está, no se puede, ya lo, está subiendo, 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 ha subido. Ya está, ha subido. ¿Dónde está esa foto? En la carpeta de Google Fotos. Si yo ahora entrase con el Google Fotos a ver al 2013, va a aparecerme una foto más, que es la que yo acabo de subir. Que hubiese llegado allí, que a lo mejor hasta está repetida, no lo sé, porque igual esa foto originalmente estaba en mi teléfono, hice una copia de seguridad y igual está en otro sitio también. ¿Eh? ¿Veis que ya puedes y podrías subir carpetas? Precaución, si tenéis una carpeta con 100 millones de fotos, no digas subir carpeta, porque lo más probable es que no acabe. No sé si me... Si, o sea, esto os recomiendo que hagáis carpetitas de 10, 12 elementos y en todo caso que vayáis probando hasta qué velocidad, hasta cuántas fotos puedo subir de una misma vez, ¿eh? Porque si le mandas 100 fotos seguro que vais mal. No está pensado para hacer cosas masivas a lo bestia, ¿no? ¿Eh? Ya veis que funciona igual, es una carpeta más que se llama Google Fotos y que está en el Drive de Google, ¿eh? Y a la cual yo puedo acceder desde mi PC y borrar fotos. Pues, claro, si yo borro una foto de aquí, la pierdo, porque es de las que él considera que ha hecho copia de seguridad. Entonces, cuando fuese a pedirla, el otro, como esto está en la nube y está en la copia de seguridad, pero yo me la he borrado de este sitio, ya no va a estar. Entonces, no borréis aquí, porque las gestiones que está haciendo él con las fotos pueden variar, ¿no? ¿Vale? No sé qué más os iba a contar yo, David. Pero entonces tienes que estar en la carpeta concreta para llamar a la foto, digamos. No, cuando luego tú te vienes aquí a Google a ver las fotos, o sea, si yo estuviese entrando a la aplicación de Google, él te empieza a sacar fotos por años. Sí. Claro, dicen, en el año 2013 tenías esta foto, y entonces ahí te aparecerán estas. O sea, si me conecto, a ver si, para que veáis. O sea, yo ahora lo que he hecho es que me ha pedido que subiese, y entonces yo me he ido a Google Fotos, yo he metido la foto donde yo he querido, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo funciono desde aquí? ¿Dónde estoy? Yo, imagínate, a ver, yo entro aquí a Google Fotos, ¿no? ¿Ves? Él me las está relacionando por hoy, ayer, miércoles, ¿ves? Si voy bajando, me está presentando, además, parece que como que estuviesen todas en el teléfono, mentira, una mentira, ¿eh? Fijaros a qué velocidad él me está, ahora teóricamente estoy en el 13 de febrero, ¿no? Pero yo... ¿Qué está intentando él? Lo que hemos visto, yo sé que en Google están divididas por años, pero eso lo ha hecho él, ¿eh? Y además, sé que hay más divisiones de que por años, porque sé que hasta lo lleva por días. Ahora estoy viendo, él es capaz de decirme, ¿eh? Claro, yo tengo que ir hasta el 2013 y ahí vería las que hay, ¿eh? Pero esto es porque está pensada así esta aplicación, ¿eh? No sé, es que estaba viendo a ver si esto te deja avanzar de alguna forma más rápida, pero no, aquí solo te deja, por lo que estoy viendo, ir así. ¿Eh? Entonces ya estáis viendo cómo funcionan las carpetas. Son carpetas igual que las carpetas que teníamos en el ordenador, entonces yo puedo jugar. Y ya creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, ¿qué hemos visto hoy? La conexión de LNA, hemos visto... La conexión con impresoras, que funciona exactamente igual que la aplicación con la pantalla, pero con una impresora. Hemos visto que las fotos que tenemos, si tenemos hechos copia de seguridad, él está guardando en nuestra carpeta de la nube esas fotos, ¿eh? Que cuando nosotros creemos que las estamos viendo en el móvil, están en el otro lado, ya veis que pasan con, siempre y cuando haya conexión de datos. Si no hay conexión de datos, olvidaros, ¿eh?
y ya está, y poco más hemos visto hoy. Entonces, para los próximos días, ¿qué queremos hacer? Para los próximos días, prácticamente hemos visto ya todo lo que había. Ahí, ¿dónde está? Ya le he perdido todas yo. Nos quedaría para los próximos días, yo querría hacer un prácticas de que vosotros os vayáis conectando con distintas cosas, con el Bluetooth, enviaros vía Bluetooth un fichero, cambiar alguna configuración, ver qué aplicaciones pueden ser de uso más común, pero bueno, esto es algo que depende de la persona, porque yo te puedo decir que el WhatsApp es la más importante y el otro dice, menuda tontería, si yo no tengo con quién hablar, pues claro, entonces el WhatsApp para ti no, pero sí, el correo electrónico sí que me gusta. Bueno, pues intentar ver algunas de las que, pues bueno, por ejemplo, hay una aplicación, si bajas mucho a Madrid, que te facilita mucho la hora al aparcar el coche, que es el e-park, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, claro, digo, el e-park, maravilloso, pues si yo no bajo nunca a Madrid ni voy a ningún sitio con el coche, pues ¿para qué quieres el e-park? ¿No? Esas son las cosas que quería ver y ya ir cerrando, porque ya se nos está acabando la todo, la temporada, el esto, ¿no? Pues nada, el próximo día seguimos.